El Colegio de Ciencias y Humanidades, CCH, plantea el Azcapotzalco permanece en paro activo, debido a que, según los paristas, la rectoría de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, no ha cumplido su pliego petitorio. CCH Azcapotzalco acuerda nueva mesa de seguimiento el lunes. El CCH Azcapotzalco llevó a cabo una asamblea en donde se acordó la creación de una nueva mesa de seguimiento que trabajará en conjunto con representantes del rector de la UNAM, Enrique Graue, para la pronta y eficaz resolución del pliego petitorio. Puedes leer, UNAM expulsa a otro alumno del CCH Azcapotzalco, suman 26 alumnos quitaron barricadas que impedían el paso en la asamblea. Los estudiantes invitaron a las autoridades designadas por el rector de la máxima casa de estudios del país para que acudieran al plantel a fin de establecer las nuevas condiciones y retomar las frágiles bases que dejó la dirección general en torno al cumplimiento del pliego petitorio. Este miércoles algunos alumnos quitaron las barricadas que impedían el paso de alumnos y maestros al plantel, por lo que fue posible la impartición de clases en algunos grupos. Entérate, encuentran elementos suficientes y detienen nuevamente a Borro de la UNAM.